this now. We don't want ourselves enslaved. Over at fields we go, laughing all the way. Bells and bobtail ring, making spirit bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse-open sleigh. Hola, buenas noches y feliz Navidad. Esto es 25DN y su primer programa. Conmigo, el Grinch. Y con las noticias más calientes del Polo Norte. Tenemos al Duende Shlomo y su reporte de manifestaciones. Feliz Hanukkah, sino Grinch. Sí, sí, Mazeltov. También tenemos al Mesías y Salvador Jesucristo. Hola, Grinch, ¿cómo le va? Feliz cumpleaños. ¿Qué nos vas a contar hoy, Jesús? Muchas gracias. La verdad, el problema es que los niños no están yendo a la iglesia. Lo único que les importa es recibir los regalos de Navidad. Bueno, ahora vamos con los avances del programa. Hoy, en 25DN, Navidad en sobrepeso. Papá Noel quedó atrapado en una chimenea al repartir los regalos. Disminuye la creencia en Jesús. Las familias ya no asisten a las iglesias por ir a comprar los regalos navideños. Huelga de duendes. Los duendes de las fábricas de juguetes convocan a paro por falta de cacao. Chocolate caliente. Acusan a Papá Noel de estar involucrado en tráfico ilegal de cacao. Bueno, Shlomo, ¿qué tienes para contarnos hoy? Shalom, Grinch. Hoy les tenía pensado contar algo, la verdad, recopado que me contó mi tío Scott, pero Hacho, esto es mucho más importante. ¿Hacho? Sí. Bueno, como todos saben, los duendes tienen tradiciones impresionantes al cacao. Al igual que su primo, los umpalumpas. También he sabido que se usó mucho chocolate para las Pascuas, entonces no tienen con qué pagarle a los duendes. No, caramba, ¿y ahora? Están para conocer amigos bellavos, ¿eh? Bueno, ahora están cortando la avenida principal, esperemos que no pase a mayores. Y dicen que no trabajarán hasta que les entreguen el chocolate. Ojalá se solucione pronto, porque si no, muchos chicos se van a quedar sin regalo en la Hanukkah a los boys. Bueno, muchas gracias, Shlomo, con este reporte. Muy importante, un saludo a la Bobe. Onda de calor en el Polo Norte, hemos llegado a los 7 grados. La onda de calor está derritiendo los polos y se está inundando las casas. Y, por consiguiente, no va a haber Navidad en muchas casas del Polo Norte. Ahora vamos con la nota desde la Casa de los López. Buenas tardes. Nos encontramos en el lugar de los hechos. Más precisamente, en la casa de la familia López, donde nuestro querido colega, Papá Noel, tuvo un percance a la hora de dejar los regalos. La verdad es que podemos hablar de un incremento en el peso de nuestro querido jefe, ya que esto no había sucedido jamás en años anteriores. Por suerte, María, la señora de la familia López, llamó a un plomero para que la Navidad pueda continuar, cuando éste destapara la chimenea. Carlos, el plomero, no se privó de nada, ya que al terminar su trabajo se sacó una selfie con Papá Noel. Aunque no lo crean, este es un hecho que nos tomó por sorpresa a todos, ya que después de tantos años bajando por chimeneas, ya creíamos que este era un buen método de hacer la entrega de regalos. Sin embargo, no fue así. Aquí a mi lado tengo a la chimenea por la cual se quedó atascado el señor Papá Noel. Por lo que verán, no es muy angosta. Debería ser una entrega normal, pero tuvimos un pequeño percance, lo cual casi nos complica la Navidad entera. El señor Papá Noel, por suerte, pudo bajar gracias a la ayuda de los plomeros, del plomero, como dijimos antes. Nos encontramos acá presentes con Papá Noel, quien accedió a responder un par de preguntas. ¿Cómo te encontrás? Muy bien, mijo. ¿Nos puedes contar más o menos qué fue lo que pasó? Yo ayer me excedí un poco con la comida y vine hoy muy tranquilo a trabajar, como todos los 25 que siempre me pongo a punto, y me quedé atascado en el hogar de la gente López. Por suerte, ellos me ayudaron a salir con un plomero. ¿Y no pensaste en tu salud, en los niños? Mi salud está excelente, pero yo creo que con el pollito que comí, con el melón con jamón, la picadita, las sidras, yo creo que me pasé de rosca. Rosca de Pascua también comí. Y con la sidra un poco se me fue la idea de de todo lo que tenía que cuidarme y no me di cuenta nomás. Palabras de Papá Noel.
Claramente habrá que tomar medidas para solucionar este tipo de problemas. Es decir, o cambiar la dita a nuestro querido Papá Noel, o simplificar la entrega y tocar el timbre. Los asistentes de imagen de Klaus no quieren que cambiar su dieta, ya que aseguran que sus kilos de más son parte de su distintiva silueta. Debemos despedirnos. No queremos abrumar a Papá Noel, no con tantas preguntas. Aunque no lo crean, no es algo a lo que está acostumbrado a estar dentro de una chimenea, no por tanto tiempo. De todas maneras, les enviamos un saludo por parte de todos y les deseamos una feliz Navidad. Soy José María y esto fue todo. Muy interesante, la verdad, lo que nos ha contado. Ahora vamos a una tanda publicitaria y luego volvemos con más 25 DN. Hola, te cuento cómo es mi vida estos días. Además de autitos, muñecas, me escriben pidiendo videojuegos. Cosas modernas que me tienen a los duendes trabajando sin dormir. Igual con los regalos llego, claro. Esta vez quería escribirte una carta yo a ti, para pedirte algo. Dice así. Querido amigo, necesito tu ayuda para repartir el espíritu navideño. Esto es lo que quiero en esta Navidad. Haz un regalo a un desconocido. No tiene que ser material. Puede ser invitar a la cena a alguien que sabes que está solo. O comprarle a un vendedor ambulante alguna pequeñez que no necesitas. Ayudar a alguien sin cambio para el parquímetro. O simplemente compartir lo que tienes. Lo que puedas, lo que te salga. ¿Tú crees en mí? Yo también creo en ti. Y ahora más con Jesús. ¿Qué nos vas a contar hoy? Hola a todos. Hoy les voy a contar sobre el comportamiento de los niños. ¡Que lo cumpla feliz! Gracias, gracias. Que lo cumpla. A vos, a vos. Gracias, gracias. Bueno, decía que estos últimos tiempos... Sopla la vela, la, 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 la. Venta, venta, venta. Sopla la... Decía, prosigo. En estos últimos tiempos, la única preocupación de los niños es recibir los regalos de Navidad. ¿Y cuál debería ser su preocupación? Los niños deberían ir a la iglesia y no pensar tanto en los regalos que van a recibir. Este domingo, la iglesia de Santa Rosa estuvo totalmente vacía. ¿Y saben dónde estaban los niños? Estaban en el shopping de enfrente eligiendo los regalos de Navidad. Ese no es mi caso. Yo todos los domingos como un esclavo ahí en la iglesia. Hijo mío, no me mientas que yo veo todo. Bueno, te lo tenía que confesar. Yo todos los domingos no voy. Esa no es la actitud que tienen que tener. La gente como vos no les está dando el ejemplo a los niños. El 80% de los niños no les gusta ir a la iglesia. Y mi popularidad abajo del 20%. ¿Pero saben de quién es la culpa de todo esto? De Papá Noel, que lo único que hace es regalarle a los niños juguetes y regalos de muchísima plata. Qué grave lo que contás. ¿Y esto pasa en todo el mundo? No, no. En Lesoto tengo 0% de popularidad. Pero en el Vaticano tengo 94% de popularidad. Varía, depende de cada país. Pero sin regalos la Navidad es aburrida, no tiene sentido. Y sí, para eso morí, para pagar por sus pecados. Deberían hacer eso. Me aburriste, viejo. Ya está. 164 personas hospitalizadas por el descorche peligroso de la sidra. Por favor, al descorchar la sidra, hágalo con cuidado. Muchas personas han quedado sin ojos y ciegas. Por favor, tengan cuidado. Bueno, ahora vamos con un importante móvil desde el Polo Norte. ¿Qué 7 grados ni 7 grados, Grinch? La... Josema, estás en vivo, por favor. Bueno, nos encontramos aquí presentes en el lugar de los hechos, donde la policía del Polo Norte efectuó una orden de allanamiento en la fábrica que está situada justo detrás mío. Casualidad que es la fábrica de juguetes de Papá Noel, creador de la Navidad, la cual en este momento está en duda. ¿Cuál fue el motivo de este interesante allanamiento? Este allanamiento habría sido una supuesta denuncia anónima por un tráfico no confirmado todavía de cocoa dentro de la fábrica, la cual no está permitida la comercialización, ya que los duendes no tienen el permiso de Nesquik necesario para realizar la comercialización. ¿Y qué más hay para contar sobre este tema? Bueno, Papá Noel se encuentra detenido en la cárcel de Azkaban, custodiado por elfos y dementores, los cuales no lo dejan salir hasta que se aclaren los temas.
cocoa que se secuestró está estimada en aproximadamente 12 toneladas, la cual estaría fraccionada en cuartos. Los dueños todavía no han declarado, ya que están encerrados dentro de la fábrica, custodiados por los policías. Esperen un momento, ¿eso es un duende? Disculpen, por motivos de seguridad nos están diciendo que nos tenemos que ir. Volvemos con vos. Nos ampliaremos más tarde. Bueno, Josema, muchas gracias por este gran informe. Ahora es el fin de este programa, de la primera emisión de 25N. Volveremos el próximo año con más Navidad, con más noticias interesantísimas. Esperemos que se aclare todo lo del allanamiento. Un beso a Jesús y su cumpleaños, espero que sea buenísimo. A Shlomo y su bode. Feliz Navidad a todos los que están viendo.